Para hablar de exploración del equilibrio, vamos a hablar de un acápite que en la parte de otorrinolaringología, y creo que es, según lo que he consultado, ha sido es la primera causa de consulta en los otorrinos, la alteración del equilibrio, el famoso vértigo. ¿Quién no sufrió un vértigo, no es cierto? Y el vértigo es la famosa sensación de movimiento giratorio, no es cierto, de los objetos sobre la persona, ¿no? O de la persona alrededor de los objetos, de cualquier tipo, ¿ya? Y un vértigo tiene que ir con nistagmus. Un nistagmus no necesariamente va a ir con vértigo, pero un vértigo sí tiene que ir con nistagmus. Esa es la premisa. No hay vértigo sin nistagmus, ¿ya? Y el nistagmus hace referencia a los movimientos igual involuntarios, horizontales, lateral, antero-posterior, perdón, supero-inferiores o rotatorios, ¿no es cierto?, de los ojos, que también tiene diferentes causas o de diferentes tipos, como lo vamos a ver ahora. Pero de manera general, para después leer un poco la teoría, necesito que ustedes se enfoquen en el vértigo, y vamos a ver que el vértigo tiene dos componentes, uno que es periférico y uno que es central, ¿ya? Entonces, ambos tienen características que los van a diferenciar inmediatamente, y uno debe saber captar esa diferencia. El vértigo periférico, la mayoría de las veces va a tener un inicio brusco, a diferencia del vértigo de origen central, que el inicio va a ser solapado y progresivo. El vértigo de origen periférico, el final va a ser también brusco o de corta duración. En cambio, el vértigo de origen central va a ser crónico o de larga duración. El vértigo de origen periférico va a estar asociada a manifestaciones neurovegetativas. En cambio, el vértigo de origen central no va a estar asociada a manifestaciones neurovegetativas. El vértigo de origen periférico puede tener alteraciones auditivas, ¿no? Y el central muy pocas veces. Y creo que el componente más importante, ¿no?, es que en el vértigo periférico, en la mayoría de las veces, no se va a presentar trastornos en la marcha, o sea, trastornos motores, como sí sucede en el vértigo de origen central, en la que más que el vértigo, lo que va a llamar la atención en la evaluación va a ser el trastornos en la marcha. Es un componente neurológico central, ¿ya? Entonces, el ejemplo típico de un vértigo periférico es el vértigo paroxístico posicional benigno, ¿no es cierto?, que es el que casi todos nosotros los hemos tenido. Y eso se debe a movimientos bruscos que van a hacer que los otolitos en la sustancia amorfa, pues, generen un desequilibrio, se desprendan. A veces dicen que, como están en una sustancia amorfa, cuando existen movimientos bruscos, podemos pasar los otolitos que se encuentran en la sustancia amorfa del utrículo y del sáculo, por movimientos bruscos, estos pueden pasar hacia los conductos semicirculares. Entonces se altera la presión dentro de los conductos semicirculares y se genera el vértigo benigno en este caso. Y existen maniobras para corregir ese tipo de vértigo, ¿ya? Y otros son los vértigos patológicos, cuyo abanderado, pues, es el Menier. Entonces, en todo vértigo tenemos que descartar un Menier, y que tiene algunas características que ya la vamos a ver. Y en los vértigos de origen central, ¿no es cierto?, estamos hablando ya de patologías a nivel del encéfalo, tumores, ACVs, DCVs, TIAs, malformaciones que pueden generar en el paciente el vértigo de origen central, y que se va a traducir sobre todo en alteraciones de la marcha, ¿no? La famosa marcha simulada, el famoso romber que tenemos que hacerle, donde es desplazamiento más del 30 grados hacia cualquier lado, ¿no? Y el famoso índice mano de Varani, ¿no?, que nos van a determinar, la alteración de esta nos van a ir orientando más hacia un vértigo de origen central, ¿ya? Entonces, esas son las características básicas de un vértigo de origen central y uno de origen periférico. Entonces, nosotros también de manera espontánea podemos tener nistagmus, ¿no? Entonces, ya le dije, no puede haber vértigo sin nistagmus. Puede existir nistagmus espontáneo,
Pero un vértigo siempre tiene que tener nistagmus asociado. Esa es la premisa, ¿no? El nistagmus de origen periférico suele ser unidireccional y horizonte rotatorio y se inhibe con la fijación de la mirada. Esa es ante un estímulo, cuando el nistagmo está asociado a un vértigo de origen periférico, ¿no es cierto? Cuando miran hacia la luz de manera fija, probablemente el nistagmo cede, se calma. Esa es una diferencia con el nistagmo de origen central, ¿no? En la que no cede, ¿no? Se aparece tras la prueba de provocación el nistagmo posicional, ¿no? O ante algunos estímulos como el calor, ¿no? O el frío. Cuando hay frío, generalmente el frío estimula el nistagmus espontáneo. Suele tener la latencia de inicio y se agota con el tiempo y es variable. Otro tipo de nistagmus es el pendular, sin fase rápida correctora, y el bidireccional. Suele ser de origen central. Entonces ustedes van a ver que existen muchos tipos de nistagmus, ¿no? Incluso existen nistagmus que son unilaterales. Uno deja estimular los dos, el ojo derecho y genera, perdón, tapa el ojo derecho, se inicia el nistagmus en el ojo izquierdo, deja tapar el ojo derecho y se calma el nistagmus, ¿no? Nistagmus rotatorios. De manera general, los congénitos, los que se desarrollan en los niños, tienen un peor pronóstico porque ya tienen que ver con una patología a nivel central, a diferencia de los adultos, ¿no? Nistagmus en los adultos pueden ser de origen periférico, o sea, son más benignos, por así decirlo, ¿no? Entonces, los adquiridos tienen evolución mucho más favorable que los congénitos, que generalmente se van a presentar en los niños, ¿no? Que tienen mayor riesgo y pueden obedecer a problemas a nivel central, ¿no? Nistagmo optocinético fisiológico aparece al seguir objetos de movimiento alterado en las lesiones centrales. Algunos confunden el vértigo con el mareo, ¿no? Entonces, la diferencia es el movimiento. El vértigo siempre va a estar, ya sea el paciente sentado sin hacer ningún movimiento o caminando. En cambio, el mareo generalmente nos va a dar cuando estemos en movimiento, ¿no? Siempre en movimiento. Si nos paramos, nos sentamos y estamos tranquilitos, echados, se pasó, ¿no? Casi antes del síndrome pre-exam, mareo. Muy bien. Entonces, lo que les decía, ¿no? El vértigo, debemos de diferenciarlo entre un vértigo periférico y un vértigo central. En el vértigo central el comienzo es lento, en el periférico es brusco, ¿no? La duración es variable, de larga duración puede ser, y en el periférico es corta. Por eso el Meniere evoluciona en forma de crisis, ¿no? Hay una crisis de vértigo, ¿no? Y luego calma, como la migraña, y luego 2 o 8 horas después o al día siguiente nuevamente aparece el vértigo de mayor intensidad. Por eso el Meniere debe ser uno de los problemas muy difíciles de tratar en los pacientes, ¿no? Porque es crónico. Me refiero crónico a todo el tiempo de la enfermedad, no a la duración del vértigo. Devolución progresiva en el vértigo central y evolución episódica en el vértigo periférico, es episódico, ¿no? Los síntomas neurológicos vegetativos pueden o no estar en el central, pero están presentes en el periférico. Viene vértigo y viene todo el cortejo vegetativo: sudoración, taquicardia, diaforesis, ansiedad, ¿no? Polipnea, todo ese cortejo vegetativo en el periférico. Se asusta, pues, la persona. En cambio, en el central no. Desactivación corporal, disarmónico y armónico. Disarmonía significa que hay un trastorno motor en el paciente. Intensidad de nistagmo, intensidad de vértigo desproporcionado y desproporcionado en el periférico, que incluso puede ceder cuando la mirada se fija hacia una fuente, hacia un estímulo, ¿no? En este caso la luz. Muy bien. Si hacemos fijar la vista en un punto a un paciente con vértigo y nistagmo de origen periférico, observaremos que el nistagmo, ¿qué va a pasar con el nistagmo? Disminuye o desaparece, como habíamos visto. No solamente en el... Bueno, esto es en el vértigo periférico. Siempre va a pasar, ya sea cual sea la causa, ¿no es cierto? Sea una laberintitis, sea un Meniere, sea un vértigo paroxístico benigno, sea cual sea la causa del vértigo, va a parar
cuando nosotros enfocamos, perdón, el nistagmo va a parar cuando enfoquemos la mirada hacia un punto estimulante. Entonces el nistagmo desaparece o disminuye. No, no se modifica, no aumenta, no se modifica en el vértigo de origen central. Puede aumentar o disminuir. No hay modificaciones, ¿no? Entonces la respuesta es la C. Muy bien. Vemos a un paciente en su casa porque desde hace 24 horas antes comenzó bruscamente con sensación de movimiento de los objetos y desequilibrio. Eso ya nos orienta a un vértigo. Pensamos ya, un vértigo, entonces lo único que tenemos que ver, ¿qué tipo de vértigo es? ¿Central o periférico? A ver qué datos más nos da. ¿Qué cede tras el reposo? ¿Ya? Es un vértigo. Ningún vértigo cede tras el reposo. Entonces no nos ayuda nada esta capítulo. Se acompaña de sudoración ligera y náuseas. Entonces hay cortejo vegetativo. Ya me voy inclinando hacia un vértigo de origen periférico, ¿no es cierto? Que también se puede presentar en el central, pero ya me voy orientando ahí. Si es de origen periférico, ya tengo en mi mente varios diagnósticos. Se acompaña, bueno, no se ha perdido la audición y la exploración neurológica es normal. Si no hay pérdida de audición, ya quito la primera causa de vértigo, ¿no es cierto? Que es el Meniere. Entonces quito. Primera causa de vértigo, Meniere. Entonces, no hay alteración en la audición, porque el Meniere tiene una triada, hipoacusia, ¿no es cierto? Generalmente es neurosensorial, ¿ya? Tinnitus o acufenos, ¿no es cierto? Y vértigo. Esa es la triada del Meniere, ¿ya? Entonces acá me dice que no hay pérdida de la audición, entonces ya quito el Meniere y tengo otras causas, ¿no es cierto? Puede ser un neurinoma, una irritación del nervio, ¿no es cierto? Vestíbulo coclear, perdón, la rama vestibular del nervio, ¿no? O puede estar en los conductos semicirculares, ¿no es cierto? Una laberintitis, ¿no? Entonces, ya mi orientación se va a algo periférico. Excepto nistagmus horizontal. Entonces, recuerden, ya es un vértigo que tiene nistagmus, entonces ya lo puedo clasificar como vértigo, porque ya hay nistagmus. ¿Ya? En los tímpanos y conductos auditivos no se encuentra patología. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Perdón, me salté. No se ha perdido la audición y la exploración neurológica es normal. Entonces ya nos está confirmando que es un vértigo periférico, porque la exploración neurológica que hacemos al paciente, o sea, la marcha simulada de Romberg, Varani, dedos, punta de nariz, es normal. Entonces nos descarta totalmente un vértigo central. Entonces nos vamos a un vértigo periférico. Síndrome de Meniere sí causa síndrome vértigo periférico, pero además tiene hipoacusia y este paciente no tiene hipoacusia. Entonces descarto. Espondiloartrosis cervical. La espondiloartrosis cervical, generalmente el espasmo cervical, por los movimientos bruscos con los que se puede liberar de este espasmo, puede generar vértigo, como le digo. A veces el espasmo es tan brusco que cuando llaman a una persona, pues voltea bruscamente todo el tronco, ¿no? Entonces puede generarse por movimiento brusco, ¿no? Puede ser, pero no es lo más frecuente, ¿no? Lesión del octavo par craneal. Si se lesiona el octavo par craneal, ¿no es cierto? Además de vértigo, también vamos a tener hipoacusia, en este caso neurosensorial, ¿cierto? Entonces, no puede ser, porque no hay trastornos en la audición. Proceso expansivo intracraneal localizado en el cerebelo. Si sucediera esto, nuestro vértigo se origina de origen central, y nos están diciendo que no hay exploración neurológica positiva para este paciente, ¿no? Vértigo posicional benigno, probablemente esa sea la causa que le está afectando a esta paciente, ¿no? Entonces, vértigo posicional benigno por esas premisas que hemos hecho referencia.
señale lo siguiente, lo más importante en el diagnóstico de los trastornos del equilibrio. Creo que en el diagnóstico, bueno, esta pregunta no creo que les hagan, pero para toda patología, desde la punta del cabello hasta la uña, el mejor método diagnóstico que vamos a utilizar siempre va a ser, ha sido y va a seguir siendo la anamnesis y el examen físico. Siempre. ¿Ya? Y la exploración clínica, obviamente. Entonces, la audiometría es un método por el cual medimos mediante intensidades sonoras, ¿no es cierto?, la percepción de los sonidos. La impedanciometría nos permite ver las presiones, ¿no es cierto?, a las cuales está sometida la membrana timpánica, tanto del conducto auditivo externo como la cara media. Es un estudio complementario a la audiometría. La videonistamografía nos permite evaluar el tipo de nistagmus, ya sea horizontal, vertical, rotatorio, unilateral, y las variaciones que tiene un paciente que presenta nistagmus y o vértigo. La anamnesis y la exploración clínica, ¿cierto?, como les vuelvo a repetir, no solamente para esto, sino para todas las patologías, continúa siendo el primer punto diagnóstico en la actualidad. A pesar de que ya tenemos resonancia, tenemos PET scan, tenemos TEM ya en los hospitales, pero no. Si no hacemos una buena historia de anamnesis, ¿de qué nos sirve tener lo último en examen auxiliar si no lo vamos a saber aplicar correctamente? ¿Ya? Esa es una pregunta, pues, recontra regalada, ¿no? Muy bien. La exploración radiológica, sobre todo para la parte ósea, actualmente muy pocas veces se está realizando. Con el advenimiento de la tecnología ya viene, pues, la tomografía axial, o el TEM, en espiral en este caso. Entonces ya a todo le pedimos tomografía, pues ya las proyecciones radiológicas que en el hospital, por ejemplo, tenemos los radiólogos antiguazos, esos nomás saben, pues ya los nuevos ya no, toman una catwell, le dices, ¿qué es eso? No, ya no, hacen las básicas, no, tórax, extremidades, pelvis, columna. ¿Por qué? Porque ya ahora el otorrino se vale ya de la tomografía, y no solamente la tomografía te da una imagen más específica, sino inclusive tenemos la posibilidad de hacer una tomografía reconstructiva. Entonces, además de tener la imagen patológica, podemos tener una reconstrucción de la zona lesionada en caso de traumatismo, por ejemplo. Entonces ya ahora no se utiliza mucho este tipo de procedimientos. Aparte que el costo también ya es mucho más accesible para el paciente, ¿no? Pero de manera general les van a preguntar también, ¿no? O sea, que tienen que saber, ¿ya? Entonces, algunas proyecciones radiológicas como las de Schuller, transtemporal o lateral, nos sirve para ver la apófisis mastoides, ¿ya? La apófisis mastoidea, Schuller 2 transorbitaria, los conductos auditivos internos, lo mismo que Stenberg. Stenberg también puede ver los conductos, el conducto auditivo interno y los canales semicirculares. ¿Ya? Entonces recuerden, Schuller termina en apófisis mastoides, nada más. Schuller 2 ya no. Olvídense de eso. Porque una proyección radiológica para el oído interno es Stenberg. Tanto para la porción petrosa del temporal como para el oído interno. Stenberg. ¿Ya? Y Schuller para la mastoides. Hay otra que es más importante, que es la de Hinz o la axial, ¿no? TOM semiaxial visualiza simultáneamente las células mastoideas y ambos lados, de ambos lados, ¿no? Entonces, Schuller habíamos visto que es para mastoides, ¿no es cierto? Stenberg para oído interno. Catwell nos sirve para poder determinar los senos frontales, una proyección para orientarnos a diagnosticar procesos patológicos en los senos frontales. Waters, y esta es la que preguntan siempre,
La proyección de Waters nos sirve para ver los senos maxilares. Para que se acuerden, Waters empieza con W y si lo voltean es una M. Entonces, M de maxilar, senos maxilares. ¿Sí? Y la acción de Hind son para los senos etmoidales. ¿Sí? Entonces, los canales semicirculares tenemos a Stenberg, ¿no es cierto? Canales semicirculares y el oído interno, la porción petrosa. De todas ellas, las que preguntan siempre es esta, la de Waters, que es la más conocida, no sé por qué. Entonces, recuerden siempre voltear la primera letrita para abajo, es una M y les va a servir para explorar los senos maxilares. Otra cosita que me acabo de acordar es para en las hipoacusias de transmisión y de conducción se alteran los sonidos graves y en las hipoacusias de percepción se alteran los sonidos agudos. ¿Ya? Y para que se acuerden también hay un adagio que dice: los accidentes de conducción producen lesiones graves, ¿no? Y en el libro aparece un carro que se ha chocado. Entonces, las hipoacusias de conducción o de transmisión generan lesiones en los estímulos graves, altos. Y las hipoacusias neurosensoriales lo contrario, ¿no? Estímulos agudos, ¿ya? Para que se acuerden. Muy bien, entonces las proyecciones radiológicas idóneas para explorar la apófisis mastoidea es Waters, habíamos dicho, maxilar, ¿no es cierto? Stenberg, oído interno y conductos semicirculares. Hinds, axial, etmoidales. Su mismo nombre lo dice, axial, y los senos etmoidales, que son dos, laterales, derecho e izquierdo, ¿no es cierto? Mediales, no sirve para determinar eso, ¿no? La proyección de Schuller, mastoidea, y la de Caldwell para los senos frontales, ¿ya? Entonces aquí la respuesta es Schuller. Bueno, vamos a hablar un poquito de la patología del oído externo. El oído externo está formado, es una estructura cartilaginosa, como habíamos hablado, ¿no? Cuya inervación está, como habíamos dicho, por ramas del plexo cervical, ramas del quinto par craneal del trigémino y el séptimo par craneal facial, ¿no? La circulación, la irrigación proviene de la arteria auriculotemporal. Y recuerden que el lóbulo de la oreja tiene circulación terminal, ¿cierto? Entonces no se puede hacer ningún procedimiento de infiltración con agentes vasoconstrictores como los anestésicos a nivel del lóbulo de la oreja, ¿no? Porque se puede generar necrosis, ¿no? Porque no tiene circulación. Es igual que el apéndice, ¿no? El apéndice, la irrigación del apéndice también es terminal. Por eso que una apendicitis genera trombosis y necrosis, ¿no? Muy bien. Diferentes patologías pueden asentar. La pericondritis del pabellón auricular es una inflamación generalmente producida por una bacteria fuerte. Para que genere infección en el cartílago auricular, tiene que ser una bacteria que sea bien agresiva. Y generalmente la pseudomonas está incluida dentro de este problema, ¿no? Se relaciona con pacientes inmunosuprimidos, diabéticos, VIH, neoplasias, en tratamiento con quimioterapia o oncológicos, ¿no? La evolución es crónica en estos pacientes, es muy difícil de tratar, generalmente, o pueden finalmente llegar a la resección quirúrgica, ¿no? Se hace la resección del pabellón en caso no podamos tener una evolución favorable. Se hacen crónicas porque generan abscesos, ¿no? Que podemos drenarlos, ¿no? Se curan, pero recidivan frecuentemente.
y es mucho más complicado mientras más de más niño comienza el cuadro, ¿no? Entonces, es muy complicado tratar este tipo de problemas. A veces los boxeadores, por ejemplo, contusiones directas en el pabellón auricular pueden generar la formación de otohematomas, ¿no? Y esos otohematomas infectarse, porque la sangre es un caldo de cultivo rico, y a partir de ese otohematoma generarse una pericondritis, ¿no? Y generar la complicación en el paciente. La erisipela no es una zona de localización muy frecuente en el oído, en el pabellón auricular, pero puede estar presente. El zóster óptico, que como ya vamos a hablar del síndrome de Ramsay-Hunt, ¿no es cierto? Es una afectación del nervio facial, ¿no es cierto? Con infección por el virus de el herpes zóster 1, ¿no? Puede causar tosis palpebral por afectación del facial, puede causar hipoacusia porque afecta el facial en el oído interno, ¿no? Y pueden aparecer ampollas a nivel de la concha del pabellón auricular, porque es zona o territorio del facial. Otitis externa circunscrita, forúnculo del oído, que al igual que el forúnculo de la piel se puede presentar. El tratamiento es quirúrgico, es la exéresis del forúnculo, ¿no? Ahora, un poco más raro, las infecciones de las glándulas pilosebáceas, del conducto digestivo externo por Staphylococcus aureus, generalmente en pacientes diabéticos, como la otitis externa maligna, se generan la mayoría de las veces tras una tras un traumatismo, ¿no? A veces el limpiarse mucho el oído genera el inicio de esta infección. Entonces el paciente se complica con todos estos problemas, ¿no? La otitis externa difusa bacteriana. Ahora, lo más llamativo en estos casos es la famosa otitis externa maligna o necrotizante, que es la que genera más complicaciones. Está causada por la pseudomonas aeruginosa, una mortalidad cercana a más del 50%, ¿ya? Típica de ancianos, diabéticos y de inmunosuprimidos, ¿no? Todos los inmunosuprimidos pueden ser afectos. Generalmente va a producirse una necrosis de las estructuras adyacentes, tejidos blandos, cartílago, hueso, y puede afectar los pares craneales. Si afecta a los pares craneales, serán estos dos síndromes, síndrome de Bernet y síndrome de Collett-Sicard. Afectación del agujero rasgado posterior, porque progresa hacia esa zona, ¿no? Y el Collett-Sicard cuando hay una afectación del canal del hipogloso. Ahora, consejo de alguien que también ha dado el examen residentado, no se aprendan el nombre de los síndromes. Bueno, no les van a preguntar eso. Algunos conocidos como el Menier, pues, ¿no? Pero estos no. Yo recuerdo cuando estudiaba, me paraba aprendiendo el Plumber, Vinson, Patterson, Kelly, una serie de signos, pero no. O sea, para el examen, lo básico. Nada más, ¿no? Traten de no aprenderse todos estos síndromes. El tratamiento es con antibiótico terapia prolongada, 6 semanas. A más inclusive, de amplio espectro, ¿no? Los otros pacientes utilizamos nimipenem, meropenem, ciprofloxacino, ceftazidime, cefepime y algunas veces combinado con la cirugía. Muy bien. Entonces, en pacientes mayores, la aparición de la triada otorrea, pseudomona y diabetes es sospechosa de otitis externa maligna, ¿no? Ya hemos hablado, no solamente ancianos, pacientes inmunodeprimidos, pacientes diabéticos. Pacientes oncológicos, ¿no? En lo que se va a presentar este problema asociado a pseudomonas aeruginosa, muy difícil de tratar y que puede traer complicaciones serias, ¿no? Pero puede haber progresión hacia el encéfalo y generar meningitis, encefalitis, con consecuencias catastróficas para el paciente. El colesteatoma es la presencia de, es un cuadro muy raro, puede ser congénito también y en forma adquirida, que se caracteriza por la presencia de tejido epidérmico pseudoestratificado, ¿no? Queratinizado muchas veces, similares al de la piel, dentro del oído medio, ¿no?
Entonces, este tejido, este epitelio, como en la piel, genera resorción. Y esta resorción puede tener complicaciones como las perforaciones en cualquiera de las paredes del oído medio, ¿no? Es idiopática, ¿no? Y cursa como complicación importante, como les decía, la perforación. Muchas veces las perforaciones, como se generan en cualquier parte de la pared, pueden progresar inclusive hacia el encéfalo, ¿no? Y en este caso, cuando el paciente es diagnosticado, el tratamiento tiene que ser radical. Inclusive se hace resecciones del conducto auditivo medio, ¿no? Se hace una exéresis de esta zona. Este colestatoma también puede estar asociado a tumores, a pseudotumores, ¿no? La presencia de pólipos en el conducto auditivo externo y en el oído medio también puede ser el origen de este tipo de lesiones. Entonces, la presencia de tejido queratinizado en el epitelio de la membrana timpánica se denomina colestatoma. Es un pseudotumor, se define, ¿no? La otitis media crónica aguda. La otitis media crónica aguda es una afección como en la otitis media necrotizante. Puede estar asociada a algunas afecciones virales, como por ejemplo el sarampión, ¿no? En el caso de que esto suceda, las complicaciones son también severas, ¿no? Porque se complica con encefalitis y el paciente pues evoluciona desfavorablemente. El granuloma de eosinofílico, la histiocitosis X, bueno, este es tema de otro curso, los tumores de las células de Langerhans, ¿no es cierto?, que tiene tres grupos, el Lettercew, Hanschule-Christian, si no me equivoco, y el granuloma eosinofílico, que entra dentro de la histiocitosis X, que lo van a ver en otro grupo, ¿no? Y el pólipo en el oído medio, como les decía, el pólipo tiene, a diferencia de los pólipos de otros tipos, de otros lugares como del intestino, ¿no?, o la vesícula, los pólipos del oído medio sí se consideran estirpe neoplásica, ¿no? Entonces, una vez que uno encuentra un pólipo en el nivel del oído, tiene que retirarlo inmediatamente, porque puede ser el origen de una neoplasia o puede ser asiento de un foco colestatomatoso, que también se considera como un pseudotumor, ¿no? Muy bien, entonces aquí la respuesta es la otitis externa maligna, ¿no?